Buenas, ¿me oyes bien, Benja? Sí. Okay, Pedro, ¿me oyes Sí, bien? tengo bien, ¿me oyen ustedes bien? Sí, Bueno, perfecto. bienvenidos a todos. Para nuestra, creo que es cuarta ponencia. A ver. La No, es tercera. nuestra tercera ponencia. Pedro Baranda nos va, él es especialista en Bueno, a ver, ¿para qué te introduzco? Mejor introdúcete tú solo, por favor. Bienvenidos a todos. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar de una vez y vamos a Si compartir quieres, pantalla. platícanos un poquito primero de ti, de tus estudios y todo esto. Ok, bueno, directamente, pues mi nombre es Pedro Baranda. Tengo ya, este año van a ser 30 años de experiencia trabajando con animales marinos. Comencé en la península de Yucatán, me pasé a Oaxaca. De ahí me pasé a las Bahamas, en donde estuve trabajando con. Ah, no, antes de las Bahamas estuve trabajando en Cancún. De Cancún pasé a las Bahamas, ahí estuve casi 5 años. Pasé de ahí un cambio radical de lo que son las Bahamas, me pasé a Islandia. Y de Islandia ahí estuve trabajando con ballenas, pasé a Holanda, luego Holanda, Canadá, Canadá, Irlanda, Estados Unidos. O sea, hasta el momento van 12 países en los que he estado haciendo esta actividad de rescate de animales marinos. No me cambio por nadie. Un poco de lo que es desde el rescate, la rehabilitación, la liberación y la investigación. Todo eso es básicamente a lo que me dedico. Y pues, repito, no me cambio por nadie. Bien dijo Confucio en una ocasión: consíguete una chamba que te guste y jamás trabajarás en tu vida. Eso es precisamente a lo que me dedico. Me gusta estar metido en el lodo, trabajando con mis animales. No me gusta mucho el trabajo de escritorio. A mí, denme mi lancha, denme mi tanque. Vaya. Y pues, han sido, orgullosamente puedo decir que han sido miles de vidas las que he salvado, literalmente, desde tortugas hasta focas. Han sido cientos de focas, literalmente, cada año, un promedio de 120 focas al año las rescatadas. Se atraviesa la ballena, se atraviesa el delfín. Anécdotas interesantes, fuertes, ridículas, graciosas, peligrosas, de todo tipo, de todo tipo. Soy un gitano marino y pues orgullosamente aquí estamos, no precisamente para presumir, sino para compartir Pues muy esto que bien. hago. Adelante, por favor. Qué gusto. Muchas gracias, el gusto va a ser el mío y pues esperemos que las fotografías, las transparencias que tengo preparadas para el día de hoy son bastantes, ténganme paciencia. Pero vale la pena, yo creo. Vale la pena. Así que pues, en cualquier momento, comenzamos, tú dices. Sí, te oímos. Tenemos a 19 participantes. No sé, le damos un par de minutos más si quieren. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, también tenemos a algunos de nuestros ponentes que van a salir en fechas futuras. También está aquí Benja Zuckerman. Hola, Benja, ¿cómo estás? Hola, bien, saludos a todos. Él es experto en fotografía, nos va a platicar un poquito también de fotografía más adelante, en los siguientes ponencias. Ok, pues yo creo que ya empezamos. ¿Cómo ven? ¿Cómo que ustedes comenzamos? Bien, ahora sí. Adelante. Bueno, pues quisiera compartir mi pantalla, si me lo habilitas, por favor. Está cargando. Listo. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Y nos vamos. De hecho, para explicar acerca de los cetáceos. ¿Quiénes son los cetáceos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Por qué son tan populares? Y muchas cosas así. Tenemos la muy mala costumbre de pensar en cetáceos, son ballenas y delfines, nada más.
Pero decir eso es como decir que las aves son pericos y gallinas, ¿no? O sea, hay muchas especies, cada una es fascinante, cada una tiene una evolución increíble y pues vamos a revisar eso. Repito, mi nombre es Pedro Baranda. Aquí está mi correo electrónico. Yo respondo todos mis correos, todas mis preguntas al final de esta ponencia. Voy a repetir el correo electrónico. Escríbanme. Si hay niños presentes, se vale sus preguntas. Si quieren mandar algún dibujo, adelante. Y pues básicamente, lo que quieran, para eso estamos. Por cierto, vamos a comenzar. Perdón que te interrumpa, un segundito. Al final de, por eso lo estamos haciendo todo esto a través de Zoom, porque al final de la ponencia vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. En la parte de abajo del chat, ahí dice levantar mano, le pican ahí la levantar mano y yo les quito el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Perdón, adelante. No, perfecto, perfecto. Qué bueno que se especifica cómo va a estar esta dinámica. Bueno, me disculpo porque mis láminas son las que utilizo bastante cuando me toca dar alguna conferencia, alguna plática a estudiantes, a internos, a diferentes estudiantes o nuevos empleados. Están en inglés y trabajo se habla en inglés. Así que no hay problema, aquí estoy y todos sabemos un poquito, ¿no? Y de cualquier modo que estamos traduciendo. La enorme mayoría de los cetáceos se encuentra en peligro de extinción o, bueno, vamos a revisar esto más adelante. Todos de alguna manera se encuentran vulnerables gracias a nuestras actividades. Ellos han estado como cetáceos, como tal, con la forma, la configuración, la fisiología propia de un cetáceo, desde hace 65 millones de años. Estos animales son cosmopolitas. ¿A qué se refiere esto? Los vamos a encontrar básicamente en todo el mundo, dependiendo de la especie. Algunos tienen una distribución muy específica, otros están por todos lados. Vamos a revisar eso también. Algunos tienen unos patrones migratorios muy definidos, muy, bueno, fascinantes, increíbles. Y hasta el momento, son 90 especies. Con esto nos damos cuenta que no es precisamente pericos y gallinas, sino son 90 especies de cetáceos. La enorme mayoría son desconocidos. La enorme mayoría no sabemos nada de ellos. Y pues constantemente estamos checando quiénes son. Su taxonomía es sencilla. Son animales y son vertebrados, pero vaya, ya todo el mundo sabe que estos animales no son peces, sino son mamíferos, pero también son artiodáctilos. ¿Qué es esto? El artiodáctilo son el grupo de mamíferos que tienen pezuñas. ¿Cómo es posible entonces que ballenas y delfines están relacionados con los artiodáctilos? ¿Cómo es posible que estos animales sean parientes cercanos de venados y de búfalos y jabalíes, en vez de estar más estrechamente relacionados, por ejemplo, digamos, con un lobo, ¿no? Si son carnívoros, ¿no? Pues estos están más estrechamente relacionados con ellos. Tienen un suborden con un nombre bastante raro que se llama los hipomorfos. Esto es un juego de palabras que comprende whale, ballena, hipopótamos, porque son parientes muy cercanos. De aquí ya sacamos el nombre que los populariza como los cetáceos. Los cetáceos se dividen en dos, los misticetos y los odontocetos. ¿Quién es quién? El misticeto es todo aquel cetáceo que no tiene dientes y utiliza las barbas que tiene dentro de la boca para filtrar su alimento. Los son misticetos. Los odontocetos son todos aquellos que tienen dientes. Los que son las orcas, los calderones, los delfines, todos esos, el cachalote. Vamos a revisar todos ellos. Son 13 familias, o sea, no solamente son ballenas y delfines, son 13 familias y 90 especies. Estos animales han fascinado a la humanidad desde el principio, desde que nos pudimos poner en dos pies y ver más allá del horizonte y ver los peligros que nos acechan, dónde conseguimos de comer, dónde nos refugiamos, todo eso. Pues desde entonces se nos fascinaron porque veíamos grandes lomos en el agua y veíamos animales que podrían representar una amenaza para nosotros. Luego empezamos poco a poco a meternos al mar, empezamos a recolectar alimentos, empezamos a navegar. Y estos animales pues, nos fascinaron enormemente. Recordemos los mapas del pasado, recordemos los mapas de la historia. Estaban plagados de estos animales, estaban plagados de unas representaciones fantásticas de lo que eran las bestias marinas que estaban dispuestísimos a comerse a los marineros que osaban salir a navegar. Vemos aquí, por ejemplo, si pueden ver aquí mi cursor, una especie de monstruo marino con dientes que podrían ser de colmillos de elefante con cara de jabalí,
Y pues, obviamente, despedazando marineros. Desconocíamos que eran estos animales, les otorgábamos una fascinación, unos atributos que nos fascinaban, y pues todos reconocemos el famosísimo Hic sunt draconis. Aquí hay dragones. Ten cuidado, marinero. Ahí están. Increíblemente, ven este animalito de acá. Esta, por ejemplo, se supone que representa una ballena azul. ¿Esto? Y este de acá es que representa una orca. Eran bastante fantasiosos nuestros antepasados. Pero bueno, así eran los animales que ellos pensaban que eran los cetáceos. Una de las leyendas más famosas es la del unicornio. Algún día, alguien paseando por las playas del norte, mares del norte, encontró un cuerno de unicornio, un cuerno de narval. El narval es este animal que vemos nosotros aquí. Tiene su propia familia. El macho desarrolla un diente, no es un cuerno, desarrolla un diente que sale de la frente de la boca hacia adelante. Y pues alguien encontró ese cuerno, lo empezó a llevar a los reinados como un cuerno de un animal fantástico. Primero, originalmente, este cuerno estaba en un animal que tenía cabeza de chivo, que del narval al unicornio hay un enorme, enorme camino. Bueno, así se hacen las leyendas del unicornio, del narval, de los animales, de los monstruos marinos. Empezamos a aprender más de ellos y pues bueno, llega el momento de la literatura clásica. Todos recordamos a Herman Melville con su novela Moby Dick, y todos recordamos a Gregory Peck haciendo un fantástico papel de Capitán Ahab en Moby Dick. ¿Qué representa Moby Dick? Recordemos que la historia de América se alumbró en aceite de ballena. Esta industria era enormemente importante para el desarrollo de la humanidad. Vamos a revisar eso más adelante. Pero pues bueno, los cetáceos se encontraban y se encuentran profundamente inmersos en la historia de la evolución humana. ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que estos animales, siendo mamíferos, regresaron al agua? Bueno, con las enormes catástrofes que eliminaron a los dinosaurios, pues vaya, quedaron enormes cantidades de alimento disponibles en el agua. Ya no había ningún ictiosauro, ya no había mosasauros, ya no había todos esos animales, y pues estamos hablando que es un recurso abundante en las aguas, pues ¿quién lo va a tomar? Estos animales comenzaron a meterse al agua poco a poco. Uno de ellos es el Andrestarchus. El fósil es fascinante porque hagamos de cuenta una especie de lobo de 6 metros de longitud más o menos, de 5 metros de longitud más o menos, pero con pezuñas. No, el hotel es mi... Con pezuñas y pues no, con unos dientazos espantosos, ¿no? Obviamente, estos animales comenzaron como las focas, como los lobos marinos, a meterse más y más y más y más al agua. Hasta que poco a poco desarrollaron, hace 50 millones de años, desarrollaron un cuerpo un poco más pisiforme, un poco más adecuado para la vida en el agua. Ya el pelo se pierde, las orejas, los pabellones de las orejas se pierden y desarrollan músculos natatorios bastante, bastante desarrollados. Este, por ejemplo, es la representación del Ambulocetus, es decir, la ballena caminante. Tenía 3 metros de largo y vivió en el planeta Tierra hace 50 millones de años. Después tenemos al basilosaurio. El basilosaurus es un animal bastante grande, cerca de los 30 metros de largo. Fíjense en el cuerpo. Hay incluso gente que considera que pues este esqueleto representa un animal largo, vermiforme, serpentiforme, que probablemente sea la base del origen de las leyendas de la serpiente marina, cosa que no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos el basilosaurio. Este vivió hace 40 millones de años, 40, 45 millones de años, y medía alrededor de los 20, 25 metros de largo. Luego tenemos al squalodon. Este nombre me gusta, que significa dientes de tiburón. Los dientes ya dejaron de ser molares, premolares, incisivos y todo eso, sino ya fueron más regulares, más uniformes, pero estaban aserrados como los de un tiburón y tenían aspecto de delfín. Este estuvo en la Tierra hace más o menos 33 millones de años, medía más o menos 3 metros de largo y
tienen la primera evidencia de ecolocación. Vamos a revisar qué es eso. Es un sentido fascinante estos animales. Por el otro lado, esto es en cuanto a los odontocetos que platicamos. Ahora, en cuanto a los misticetos, es decir, ballenas barbadas, tenemos, por ejemplo, el cetotherium. Este, pues es un animal bastante largo, vivió hace 40 millones de años y es una ballena primitiva, una ballena con barbas primitivas, pero ya hace 40 millones de años ya había evidencia de barbación, si bien podemos decirlo de alguna manera, en vez de dentición. Estos animales, como platicábamos, se encuentran básicamente en todo el mundo. En donde haya agua y ellos puedan pasar, ahí van a estar. Desde mares muy profundos como el Pacífico, que no puede pasar días, meses enteros sin ver tierra más que la de las uñas, también puede ser que se encuentren en ríos. El Amazonas, el Paraná, el Orinoco, Ganges, en la India, todos estos animales pues, pueden entrar. Aquí en México es muy frecuente ver delfín en nariz de botella metidos en los sistemas de agua dulce de Campeche, de Veracruz, de Tabasco, ahí metidos conviviendo con manatís. Y pues es decir, estos animales, si hay peces y pueden pasar, ahí van a estar. La anatomía externa de estos animales es muy uniforme. Es decir, un cuerpo en forma de torpedo, dos aletas pectorales poderosas que no sirven para nadar como tal, sino sirven para la propulsión nada más, para la estabilidad. Y una cola bastante poderosa, un pedúnculo caudal bastante poderoso, básicamente sin pelo, y algunos de ellos no presentan alguna aleta dorsal. Anatomía interna es fascinante. ¿Por qué? Tenemos, en primer lugar, montones, unos paquetes de músculos poderosos que se presentan desde lo que es la nuca del animal hasta el final de la cola. Ahora, repito, son mamíferos, ¿sí? Es decir, respiran aire. Aquí están los pulmones. Los pulmones no son necesariamente grandes. Los pulmones están muy vascularizados y lo que es el tórax está recubierto de una red que se llama retia mirabilia, es decir, retia mirabilis, la red milagrosa. Esta red de vasos sanguíneos es capaz de guardar oxígeno para que permita al animal bucear y aguantar la respiración durante tanto tiempo. Si abrimos uno de estos animales y cortamos el músculo es casi negro también porque el nivel de melanina es altísimo. El nivel de hierro es altísimo, perdón. Y con eso el oxígeno que necesita el animal para poder nadar, bucear, cazar, pues se mantiene en los músculos. Las fosas nasales no se encuentran en el pico del animal, no se encuentran en la trompa del animal, se encuentran por arriba en la cabeza, aquí donde está mi cursor, pueden ver que es un pececito. ¿Por qué ahí? ¿Para qué ahí? ¿Cuál es la aplicación práctica de tener las fosas nasales encima de la cabeza? Simplemente pensemos en un snorkel incorporado a nuestra cabeza. Las fosas nasales viajaron en un proceso que se llama telescopización. Los huesos nasales se elongaron, se estiraron y viajaron de la punta del rostro, de la punta de la trompa, hacia lo alto de la cabeza. Así el animal puede llegar a la superficie y hacer intercambio gaseoso, respirar y volverse a sumir sin detenerse, como es el caso del manatí. El manatí es un animal bastante lento que aún tiene las fosas nasales en la punta de la trompa. Sube a la superficie, respira, pierde energía, pierde tiempo, pierde momentum y tiene que empezar otra vez. En cambio, un torpedo tan increíble como son estos animales, llegan a la superficie, soplan, inspiran y siguen adelante. Olvidaba un detalle importante. También un muy buen hígado. Tienen tres estómagos. El primer estómago es para guardar el alimento. El segundo comienza la digestión. Y en el tercero ya empieza lo que es la disolución de escamas, huesos, material bastante pesado. Fíjense bien en estos vasos sanguíneos que tenemos en las aletas. Es una red, es un verdadero panel en donde el animal está constantemente liberando energía, liberando energía calorífica. Estos animales llegan a nosotros, los mamíferos terrestres, vivimos de acuerdo a la ley del 10%, solo aprovechamos el 10% de lo que nos comemos. Estos animales llegan a aprovechar hasta el 94-95% de lo que se alimentan,
de lo que se alimentan, y lo convierten en energía calorífica. Son mamíferos, necesitan estar calientes. Y hay algo increíble, aquí va. Vamos a hablar un poco de pornografía cetácea. Fíjense en esta estructura de acá. Esos son los testículos del macho. ¿Por qué el resto de nosotros, los mamíferos terrestres, tenemos los testículos por fuera del cuerpo? En pocas palabras, ¿por qué cuelgan? Porque tienen que trabajar de 1 a 2 grados de temperatura más bajos que el resto del cuerpo. De otra manera, tenemos severos problemas de conteo bajo de espermatozoides, coagulación de proteínas, etc. Estos animales enviaron sus accesorios de afuera hacia adentro a una posición casi dorsal. Bueno, entonces, si están metidos en el cuerpo, entonces están obviamente 35, 36 grados centígrados, ¿no? No. Es donde viene una increíble ingeniería natural. Estos paneles de sangre que están en de vasos sanguíneos que están en constante contacto con el medio acuático, va a estar mucho más frío que el resto del cuerpo. Esa sangre enfriada, esa sangre fría, viaja directamente a los testículos y los mantiene frescos. Increíble adaptación para la vida bajo el agua. Continuamos. El esqueleto. Sí, es cierto, estos animales llegan a pesar hasta más de las 150 toneladas, como en el caso de la ballena azul. Sí, es cierto, son animales increíblemente grandes. Es cierto, son animales pesadísimos, pero ellos viven en el agua. Ellos no pelean contra la gravedad. Ellos, su peso es totalmente relativo. Estás en el agua, no pesas nada. Su mundo es ingrávido. Por consiguiente, su esqueleto ya no tiene que sostener unas grandes estructuras musculares o de órganos, etc. El esqueleto es para la fijación de los músculos natatorios y para proteger el cerebro y el tórax. Se acabó. Tenían cuatro patas, tenían otras estructuras, pero si bien este es el esqueleto de una ballena jorobada específicamente, vemos aquí el cinturón pélvico. Es lo que queda de lo que era la pelvis de estos animales. El delfín también lo tiene. Y aparentemente, en el caso de las hembras, músculos que ayudan a la expulsión del bebé se fijan en esos vestigios del cinturón pélvico. Y obviamente vemos todas estas estructuras hermosas que le permiten al animal tener una fijación perfecta para sus músculos natatorios. Los delfines en muchos aspectos rompen las leyes de la física. Todos hemos visto a las ballenas que tienen unas líneas aquí en la garganta. ¿Qué es eso? Eso se llaman placas gulares. ¿Para qué sirven? Tenemos en primer lugar una ballena común y corriente paseándose por ahí. De repente este animal ve un banco de peces, de krill, etc. Y va a abrir la boca. Fíjense en esta secuencia. ¿Cómo está la secuencia del animal abriendo la boca como si fuera un acordeón? Es capaz de engullir más de 6 toneladas de agua. Cierra la boca. Y entonces viene el trabajo de las famosas barbas o ballenas o balleneras. Estas van a servir como una especie de filtro para engullir, para filtrar los peces, los calamares o el famoso krill de los que este animal se alimenta. Algunos de ellos, como por ejemplo pueden ver esta que es una simple barba de miles que llega a tener una ballena azul, que será más en el tamaño, necesita 3 personas para ser cargado. Este material es el mismo de nuestros cabellos, ustedes que tienen, yo ya no, y nuestras uñas, queratina. El animal va a utilizar la lengua como un émbolo de jeringa para filtrar el agua y se va a quedar con el alimento dentro de la boca. Vamos a revisar este proceso un poco más adelante. Es fascinante. El cerebro de estos animales es grande, sí. La relación cuerpo-cerebro pues es muy clara aquí. Vemos, por ejemplo, esta lámina de acá. Esta lámina aquí, lo que es el gato, ratón. Aquí está el cerebro del delfín, el cerebro humano, el del elefante. Bueno, si bien podemos decir, sí tienen un cerebro muy grande, son más inteligentes de nosotros, que nosotros, como muchas películas y como muchos libros, nos han querido vender. Pero bueno, la inteligencia en este sentido, hablar de inteligencia sin ser antropocéntrico es difícil.
Estos animales están perfectamente adaptados a su medio ambiente. Su mundo no es visual como el nuestro, sino más bien es auditivo. Y por consiguiente necesitan un cerebro que se adapte más a la audición que a la visión como nosotros. Sí, es un cerebro increíblemente, increíblemente denso, pero como bien dijo Einstein, si vamos a juzgar un pez por su habilidad de trepar un árbol, pues sí lo vamos a considerar bastante tonto, ¿no? Pero bueno, si pensamos que el cerebro de un gran tiburón blanco es de este tamaño, pero llevan en el planeta más de 350 millones de años casi sin cambios, ¿quién necesita inteligencia humana? La colocación. Estos animales son famosos por las ondas que ellos emiten. Emiten esas ondas, al igual que los murciélagos, para navegar dentro del agua. Una situación muy clásica, muy común en el mar es, tenemos un delfín, está nadando, tiene hambre, hay un tiburón cerca, el agua está turbia, no hay luna. ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Enviando esas ondas, esas ondas de navegación, le van a permitir a este animal saber lo que está cerca, saber lo que se le acerca. Estos animales son capaces de saber, de conocer la densidad, velocidad, distancia, tamaño y composición de los objetos que tienen enfrente y le permiten incluso discriminar si tienen una escuela, un banco de sardinas y un grupo de peces globo nadando delante de ellos, saben perfectamente que delante de ellos, de sardinas y peces globo, se van a ir sobre las sardinas. De la misma manera, son capaces de detectar amigos, compañeros, depredadores, todos. Y esto les permite navegar y ser mucho más eficientes. Atención, solo los odontocetos presentan esta ecolocación. Las ballenas, verdaderas ballenas, no lo tienen. No tienen un melón. ¿Qué es el melón? Fíjense en este esquema de aquí, de la esquina inferior izquierda. Esta frente del delfín obedece a un propósito. Esta frente alberga una almohadilla de grasa acústica. Lo que son las lengüetas que conforman las fosas nasales de estos animales, de la misma manera que nosotros apretamos el cuello de un globo para hacerlo chillar, ellos emiten esos propios chillidos. A la manera de una lente, a la manera de una lupa, enfocan esos ecos al ambiente. Esos ecos regresan y no llegan a lo que es el oído del animal. El oído del animal se encuentra aquí. Parece un alfileretazo. El oído interno es interno, pero está fuera del cráneo. Reciben ellos los ecos en la barbilla y se transmiten a través de la mandíbula. La mandíbula es hueca, bastante hueca. O sea, si recordamos nosotros a Flipper dándose mamellazos con tiburones, eso es el evangelio según Hollywood, no es posible, se rompería la mandíbula. Y está relleno de una sustancia que se llama grasa acústica. Y esta grasa acústica es la que va a transmitir las vibraciones, la información, a través de la mandíbula al oído interno. Vocalizaciones. Estos animales son, la enorme mayoría son sociales y tienen unas estructuras sociales bastante, bastante sofisticadas. Dependiendo de la especie, estas vocalizaciones pueden ser muy sofisticadas o pueden ser bastante simples. Sofisticadas como, por ejemplo, en el caso de las orcas. Las orcas son conocidas por ser bastante cooperativas, son muy buenas cazadoras, y al parecer obedecen las órdenes de un líder al momento de atacar. ¿Qué se están diciendo? ¿Quién sabe? Lo único que podemos nosotros saber es... es esto. Esto es orca. Muy complejo y muy sofisticado. Si lo comparamos con otros animales, como es el caso de la ballena de aleta, que es pariente de la ballena azul, pues hay enorme diferencia, ¿no? La enorme mayoría de estos sonidos, pues es es bastante diferente, obviamente, a lo que es la vocalización humana, la del perro, la del gato, pero
Teniendo la enorme ventaja de estar bajo el agua, el sonido se transmite hasta 80 veces más rápido y más eficientemente en el agua salada que en el aire. En el caso de la ballena jorobada, por ejemplo, estas vibraciones pueden viajar más de 3.000, 4.000 kilómetros bajo el agua. Vamos a revisar eso más adelante. Esto es fascinante. Hablando de esto, algunos animales tienen patrones migratorios bastante sofisticados. En el caso de la ballena gris, esta que se encuentra aquí, este animal, bien podemos decir que la enorme, enorme, enorme mayoría, unos 80, 85% de estos animales son mexicanos. Viven durante el verano en aguas del mar de Bering, el mar de Chokchi, en los alrededor, en el círculo ártico. Pero llegado el momento, empiezan a viajar en un viaje que les toma alrededor de los 6 meses. Viajan a lo largo de la costa americana hasta llegar a las aguas de Guerrero Negro, de Puerto San Carlos, entonces en aguas mexicanas. Es un viaje de 6.215 millas. ¿A qué bajan? A comer, a reproducirse y a tener a sus crías. Por eso repito, la enorme mayoría son mexicanas porque vienen aquí a parir. En el caso de la ballena jorobada, esta de acá, ahí estamos hablando de que son más de 10.000 millas los que estos animales migran cada año. La enorme mayoría de ellos viven en los polos, ya sea en el sur, ya sea en el norte, se alimentan durante 6 meses y durante otros 6 meses no se alimentan. Y están en constante comunicación unos con otros. El mar se convierte en una supercarretera de sonido y pues saben dónde está el pescado, dónde está la protección. Es fascinante. Ahora, platicábamos durante la primera ponencia, Albert hizo una pregunta que alguien hizo de una orca que no parecía orca porque era blanca. Sí, efectivamente era una orca albina. Fíjense bien, ¿qué es el dimorfismo sexual? Este término se refiere a las diferencias entre machos y hembras, quién es niño, quién es niña. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso del delfín de nariz de botella, que se encuentra aquí abajo, pues no hay precisamente una enorme diferencia quién es macho, quién es hembra. En el caso de las orcas, es bastante claro. La aleta dorsal del macho es bastante recta, es un esquilón que puede llegar a ser pues, unos 2, a veces hasta 3 metros de alto, en comparación con los de la hembra. La hembra obviamente es mucho más pequeña, unas aletas pectorales más pequeñas también, fíjense en las del macho, gigantescas, como están en el diagrama, y pues así vemos claramente quién es hembra y quién es macho. En el peor de los casos, bueno, aquí abajo vemos el narval solamente el macho desarrolla el cuerno, el diente. Algunos casos de narvales hembras con diente, pero eso es aparte. En el caso del delfín tornillo, aquí lo tenemos abajo, la aleta dorsal del macho puede llegar incluso a apuntar hacia adelante. Y fíjense ese pedúnculo caudal. Es bastante grueso, pero es de este ancho. Si lo cortamos, es puro tejido conectivo. Pero en regla general, en aspecto general, ¿cómo podemos decir con seguridad quién es niño, quién es niña? Fácil. Tenemos que ver a nuestro animal boca abajo. El número 1 representa el ombligo. ¿Sí? Ombligo. Mami tiene el ombligo. El número 2 es la hendidura genital. En el caso del macho, ahí adentro se le contrae el pene. Y en el caso de la hembra, pues ahí comienza lo que es la vulva. Luego tenemos aquí abajo donde está la hembra, el número 3. A los lados de la hendidura genital de la hembra, hay 2 hendiduras pequeñitas. Esas son las glándulas mamarias que obviamente el macho no va a tener. Y por último, el número 4. En el caso del macho, es bastante claro, una hendidura genital larga, un perineo o un espacio bastante definido y el ano. En el caso de la hembra, son la hendidura genital, casi no hay perineo y el ano. Y las 2 glándulas mamarias a los lados. Es muy difícil, ya que conoces este secreto, es muy difícil fallarle. Así decimos quién es hembra y quién es macho. ¿Cómo se aparean? ¿Cómo se aparean? Bueno, en primer lugar, estos animales tienen una energía sexual bastante, bastante alta. En algunos casos, en el caso del delfín nariz de botella, por ejemplo, pues puede llegar a ocupar alrededor del 80% de su tiempo libre. Y pues bueno, es
por lo general es vientre con vientre. Bueno, no, no es por lo general, es vientre con vientre. Los machos tienen la enorme ventaja de que su pene, su herramienta, o sea, es casi casi prensil, tiene movimiento. ¿Sí? Ellos no tienen manos para agarrar a la hembra, ellos no tienen brazos para abrazar a su hembra y necesitan una adaptación para poder, pues, penetrar sin obstáculos y ser más eficientes. Por consiguiente, pues, es prensil como cola de tlacuache. Es muy raro que estos animales, sobre todo lo que son los odontocetos, sean fieles. Estos animales, pues básicamente, es todos contra todos, una energía sexual muy alta, repito, y son entre los pocos animales que tienen la interacción sexual como una parte más, una rama más de sus propias interacciones sociales. Sí, lo hacen por placer, lo hacen por cotorrear, lo hacen como intercambio de miembros. Este caso, por ejemplo, aquí, estos son delfines, son dos grupos de delfines que nadaban en lugares diferentes, se juntaron, tuvieron su fiesta y se separaron. Esto obviamente garantiza una riqueza genética más amplia, además de establecer y fortalecer los lazos entre grupos sociales. Embaraza el delfín, se embaraza la ballena y tienen un promedio de unos 13, 14 meses de embarazo. Aquí tenemos el desarrollo del embrioncito dentro de la que es la panza de la mamá. La mamá se pone gigantesca. Este delfín que tenemos acá se llamaba Keila, vive en las Bahamas. Keila llegó a ser un barril espantoso, gigantesco, pero era igual de ágil. Repito, por lo mismo. En el agua no hay gravedad, en el agua el peso es relativo, por consiguiente ella podía seguir haciendo lo que quería. El delfincito, la ballenita, cuando se empieza a desarrollar, fíjense en esta cosa fascinante. Aquí donde está el círculo azul, aquí donde está mi cursor, son patas traseras. Patas traseras que se desarrollan y se vuelven a absorber. En un proceso que se llama la ontogenia, resume la filogenia. ¿Esto qué quiere decir? El desarrollo evolutivo se ve reflejado en el desarrollo embrionario. Nosotros cuando recién somos embriones de este tamaño, tenemos branquias. El parto es extremadamente difícil. El océano es un ambiente muy cruel, muy difícil, bastante salvaje, completamente hostil, y para un mamífero, más. Mucha gente pregunta, bueno, ¿pueden llegar a tener más de una cría? ¿Hay casos de gemelos? Sí, hay casos de gemelos, desafortunadamente uno de ellos no sobrevive, a veces los dos. El océano, repito, es bastante, bastante hostil contra los mamíferos marinos. Por consiguiente, el bebé tiene que nacer lo más desarrollado posible. Por eso son 13 meses o más de gestación. Nacen de cola. La hembra, fíjense en esta orca de aquí, hace una torsión magnífica del cuerpo. Hace la torsión, rompe el cordón umbilical. Y entonces, fíjense acá, puede llevar a su cría a la superficie a respirar por primera vez. Bien podemos pensar, es que es instinto nadar. ¡No! Un bebé ballena, un bebé delfín, no sabe nadar. Tiene que aprender a nadar. Lo increíble es un proceso que se puede llamar silla de cabalgar. La madre, de la misma manera que los delfines van navegando, siguiendo la estela del barco o enfrente del barco, abriéndose paso en las aguas, utilizando la estela del barco para ahorrar energía, así está el bebé. Poco a poco aprende el uso de sus músculos natatorios, cómo mover las aletitas, cómo girar, cómo sacar la cabeza, y la mamá está encima de él todo el tiempo enseñándole a nadar. Y aprenden a nadar muy pronto, pero si un delfincito, lo único que sabe es mover la colita de arriba para abajo. Es la mamá la que lo va a arrastrar con su propio cuerpo, con su propia estela, para que poco a poco vaya aprendiendo a nadar. Es fascinante. Vamos a hablar de unas cuantas especies, si tenemos tiempo, unas cuantas especies escogidas al azar. Vamos a comenzar en particular con el delfín nariz de botella, el famoso delfín de Hollywood. Yo puedo decirles, podría yo comenzar diciéndoles, es un delfín nariz de botella. Prefiero empezar diciéndoles que no es. No son flipper. Tú te caes de tu lancha, un delfín no te va a rescatar. Si aparece un tiburón, un delfín no te va a defender.
Un delfín no agarra golpes a un tiburón y un delfín ni siquiera te escucha bien fuera del agua. Hay muchos mitos en torno a estos animales y independientemente que sean fascinantes por su cuenta, les hemos agregado una cantidad de características prosopopeicas. ¿Qué es esto? Es agregarle características humanas a un objeto, a un animal o a un objeto. En pocas palabras, Bugs Bunny. Bugs Bunny es altamente prosopopeico. Y nosotros le hemos agregado estas características a los delfines. Sí, son muy inteligentes y lo que quieran, pero no es lo que nos han vendido los medios de comunicación, no es lo que las caricaturas nos han enseñado y no es lo que Flipper, los que crecimos con Flipper, nos enseñó. Estos animales son alrededor de los 3.5 metros de largo, llegan a pesar más de 600 kilogramos, nunca han tenido problemas poblacionales. Esta especie en particular nunca ha estado en extinción en ningún lugar del mundo. Otras especies sí, pero hemos utilizado mucho este animal, este delfín, como imagen, como bandera de animales en peligro de extinción. Nunca lo está. Nunca ha tenido problemas este animal. Este animal pertenece a la familia delfínide, a la familia de los delfínidos. Cuenta con aproximadamente 40 especies, constantemente se están agregando, quitando. La taxonomía, no quiero decir que es complicada, pero hay situaciones en las que es tan estrecha la diferencia entre una especie y otra, y constantemente está esto siendo puesto al corriente, que bueno, al momento vamos a aceptar que son 40 especies. Fíjense, por ejemplo, el que nosotros, tenemos, el delfín nariz de botella, pues es poco. Lo conocemos, ¿no? Pero ¿qué tal, por ejemplo, tenemos aquí el delfín común con una coloración bastante rara? O el delfín jorobado del Indo-Pacífico, este de acá, el delfín de Comerson, o el delfín reloj de arena, este de acá, por ejemplo, este de aquí, parece una especie de dinosaurio blanco con negro sin aleta dorsal, y todos ellos pertenecen a la familia de los delfines, como el delfín de Isabote, que nos ocupa ahora. ¿Dónde se encuentra? En todo el mundo, siempre y cuando sea tropical o subtropical. Los lugares más fríos que estos animales visitan puede ser Escocia, puede ser el Reino Unido. Eso es lo más frío y son enormes por allá. Y en lo que es el sur, en lo que corresponde a América, pues hasta la Patagonia. Pero pues lo que es México los tenemos en todos lados. Es un animal bastante simpático, bastante sociable y muy, muy, muy adaptable. Se alimenta básicamente de todo lo que le queda en la tropa. Todo lo que le cabe en la tropa se lo come. Tiene preferencia por peces grasosos, la sardina, la macarela, los arenques. Pero pues si llega el caso, le van a entrar al calamar, le van a entrar a las agujas, le van a entrar a los... A mí me tocó ver cómo comían bagres, pese a las espinas, en la península de Yucatán. Comen bastante, comen de todo, comen todo el día. El grupo familiar es de 3 a 7 animales, 10 animales cuando mucho. Si vemos esta especie en grupos mayores, son 2 o 3 grupos que se juntaron para pasear. De la misma manera que tú vas al supermercado con tu familia y te encuentras a la familia de Don Chon y platican y de repente ellos dicen, a ver, ¿quién quiere ir al cine? Y se intercambian elementos de familias y unos se van al cine y los otros se van a sus casas o lo que sea. Los delfines son iguales. Son iguales, los únicos que no se separan van a ser las crías de sus madres. Los adolescentes, principalmente los machos, van a formar grupos, van a formar bandas gandallas que se van a dedicar a molestar a las hembras, de la misma manera que otros mamíferos avanzados. Y se les asocia, se les ha visto asociados con otras especies de delfines, completamente diferentes. Echando relajo, más adelante van a ver una fotografía magnífica que tengo aquí. Jugar forma parte De su diario de venir. Siempre están jugando, todo les divierte, todo les llama la atención. Este delfín de acá, por ejemplo, lo pueden ver. Esta era una cría que conocí en las Bahamas, le pusimos el nombre Bryland. Bryland tuvo una especie de obsesión con los cocos. Y me pregunto yo si en las Bahamas hay cocos flotantes. Tenía juguetes para siempre, para toda la vida. Y se dedicaba a aventarlos, a perseguirlos, a patearlos. Y cuando se aburría, te lo traía para que se lo aventaras. Otros delfines se les ha visto surfear, directamente surfeando en las costas, surfeando utilizando el empuje de la ola para surfear igual que nosotros. Juegan con pedazos de algas, juegan con su comida, juegan con todo. La energía lúdica
de los delfines es bastante alta. Dado que estos animales tienen una inteligencia mayor, una inteligencia superior a otros animales, y el delfín de nariz de botella en particular está acostumbrado a meterse a, bueno, algunos de nosotros conocemos los sistemas de Tamiagua, conocemos los sistemas de Laguna de Términos, los pantanos, todos esos lugares encerrados, perdón, encerrados, están acostumbrados a estar ahí en espacios cerrados. Son cooperativos, son sociales y son inteligentes, se les puede entrenar. Y los estos animales desarrollan un lazo afectuoso con sus entrenadores, con el público, y hay animales que se han mantenido en cautiverio tanto tiempo que ya no se les puede liberar. Eso es lo que están acostumbrados, es lo que saben hacer. Aprenden conductas bastante, bastante complicadas. Y pues bueno, el delfín de nariz de botella es bastante entrenable. Luego sigue el gigante del grupo, la ballena azul. La ballena azul es tan grande, que su cuerpo en sí no cabe bien en una fotografía que esté clara a menos de que sea aérea y el agua esté transparente. Es el animal más grande que jamás haya existido. Ni siquiera el más grande de los dinosaurios, no el anatotitán, no el brontosaurio, no el brachiosaurio, no el ultrasaurus, ninguno de ellos era tan grande como la ballena azul y todos ellos podían pasear en su lomo. Es un cuerpo perfectamente adaptado para la vida en el agua. Pese a su tamaño, pese a su peso, es un torpedo que abre las aguas con una eficiencia total y absoluta. Pertenecen a la familia de los balenopteridos. Es la ballena azul, la ballena jorobada, minke, sei, etc. Fíjense en la característica que tienen todos estos animales. Tienen un cuerpo esbelto diseñado para atravesar las aguas. Estamos hablando que son animales de más de 30 metros de largo, un solo animal. El corazón es del tamaño de tu bocho. Te puedes meter al corazón de un animal de estos tan grandes. La aorta, estamos hablando que tiene un diámetro de este tamaño. 190 toneladas de peso. Estos desafortunadamente sí se encuentran en peligro de extinción y son cosmopolitas, los encontramos en todo el mundo. Estos animales durante la revolución industrial y mucho antes, estoy hablando de 1400, 1500, sufrieron un acoso general en todo el mundo porque eran buenos para cazar. ¿De qué se alimentan? Se alimentan principalmente de krill, se alimentan de arenque y de sardinas y de peces grasos que se juntan en escuelas. Al día son capaces, cuando es época de alimentarse, repito, estamos hablando de 4 a 6 meses de alimentación diaria, llegan a comer 6 toneladas de esto al día, es decir, bastante. Repito, están en todo el mundo menos en lo que es lo más alto de los casquetes polares, y eso se debe principalmente a que simplemente no pueden pasar, el agua está congelada. De otra manera, ahí estarían. Aquí está lo que les decía del tamaño. Esta fotografía me gusta porque puedes ver claramente el animal. Aquí, esta de acá, es un varamiento, es una ballena que encalló. Podemos compararla con el tamaño de la gente. Un favorito es la orca. La orca tiene una simpatía general también, bastante generalizada. Algunos la ponen dentro de la familia de los delfínidos. A mí me gusta la nueva clasificación, me gusta la clasificación que les incluye dentro de los globicefálidos, es decir, los que tienen cabeza de globo. Ninguno de estos animales tiene un pico como el de los delfines, tienen un melón bastante desarrollado y pues son cazadores mayores, ¿no? Hay una diferencia sexual, un dimorfismo sexual muy marcado en estos animales. Los machos llegan a ser casi los 10 metros de largo, con una aleta dorsal de casi 3 metros de alto, y las hembras unos 7 metros de largo. ¿Quién se come la orca? Nadie, ni siquiera otra orca. Estos están hasta arriba de la cadena alimenticia, y sí se comen un tiburón blanco. Están protegidos, no tienen precisamente problemas poblacionales, y principalmente les gusta la costa, les gusta estar cerca de la costa, asociados a la costa. ¿Por qué? Todos nosotros somos buzos y sabemos que la vida se encuentra más cerca de lo que es
la plataforma continental. Ahí es donde se encuentra la comida, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? Los que también somos marineros, hemos visto, estamos navegando y pasan 3-4 días sin ver nada más que peces voladores. Eso no le conviene a una orca. Por eso una orca prefiere estar cerca de la costa, en donde están las focas, en donde están los salmones, los arenques y otros animales. Comen todo. Atención. Y a mí me gusta esto. Yo estoy de acuerdo con esta teoría. Aparentemente no solamente se trata de una especie de orca, sino de tres. Ya hay una división bastante clara, lo que es la orca transitoria y la orca residente. La residente se alimenta de pescado. Y va a comer principalmente salmón. Desafortunadamente, al parecer, estas están en peligro de extinción. Por tanta construcción de presas, por tanta contaminación, eso sí los están dando en toda la torre, ¿no? Y luego están las transitorias. Esas son las que sí le entran a todo lo que se mueve. Son crueles, no en balde, son ballenas asesinas. Se organizan a la perfección para atacar otras especies. Aquí vemos, por ejemplo, aquí al fondo, vemos claramente cómo esta orca está prácticamente pegando de abajo hacia arriba a una cría de ballena gris. En algunos casos solo le comen la lengua y la garganta y dejan el resto. ¿Sí? O esta pobre marsopa, esta pobre delfín de acá de costados blancos, está siendo atacado por un grupo y le están dando una golpiza gigantesca, principalmente por el aspecto lúdico del asunto. Les divierte. Son crueles. Pero eso es lo que hacen. Algunos de estos animales los hemos visto videos, por ejemplo, este de acá, cómo llegan incluso a salirse del agua para atrapar un lobo marino. Principalmente esto se da en aguas de la Patagonia. El grupo es familiar. ¿Y quién es la que lleva los pantalones en mi casa? Mi abuelita. El grupo social de la orca, el jefe, es la abuela. Es un sistema matriarcal y pues la abuelita es la abuela. La abuelita es la que dice dónde, cómo y qué comer. Todos ayudan a la abuelita. Es un grupo bastante, bastante social, muy divertido, muy interesante. Todo les llama la atención y todos viajan juntos. También están acostumbrados a espacios cerrados y son candidatos a lo que es el entrenamiento. Durante mucho tiempo, principalmente durante los 40, se comenzó a tener animales en cautiverio con una orca que se llamaba la Moby Doll. Moby Doll hacía estos truquitos, brincaba, subía, bajaba y pues ayudó bastante al aprendizaje de los científicos de la época, o sea, lo que es un cetáceo, lo que son los delfines, lo que son las ballenas, lo que son vidas inteligentes en el mar más allá de un pez. Llegó SeaWorld, llegó Marineland, hubo casi una batalla de orcas. Hoy en día esto está bastante, bastante regulado. Algunos ven el cautiverio de ballenas con malos ojos, otros los ven bien, que es posible, que son embajadores, etc. Es controversial, bastante controversial. En mi opinión, mi muy humilde opinión, el tiempo de los delfinarios ya pasó. Ya aprendimos. Suficiente. Tenemos a la cosa mexicana, la ballena gris. La ballena gris, fíjense bien lo que es su cara. Es el único cetáceo que no es prógnata. La mandíbula superior es mayor que la inferior. Es bastante simpática, bastante, bastante sociable, muy curiosa. Teníamos una población en el Atlántico, pero durante la cacería de ballenas de los siglos pasados, nos la acabamos. Matamos a toda la población del Atlántico. Hoy en día solo sobrevive la del Pacífico. Se está recuperando bastante gracias a los esfuerzos internacionales combinados de Canadá, México y Estados Unidos. Y pues vaya, va bien, va bien. Luego tenemos noticias de ejemplares raros. Hace un par de años, hace 3 años más o menos, me acuerdo que hubo noticia de que una de estas ballenas estaba paseándose en las costas de Israel. El video, la evidencia fotográfica no miente. Sí, era una ballena gris. Quiero pensar positivamente y era un scout tratando de recuperar terreno en lo que es el Atlántico. Pero bueno, en este caso en particular, son pocas las especies que repiten este patrón, en donde el macho es más pequeño que la hembra. No por mucho. Bueno, no por mucho, solamente 1.5 metros. Para nosotros es básicamente
casi casi el tamaño de nuestro cuerpo, para ellos es nada. Pesan alrededor de 40 toneladas y su estatus internacional ahorita ya no es en peligro así fuerte, sino simplemente están, son vulnerables a la extinción. Su distribución, como les platicaba más hace rato, pues es lo que es el mar de Chukchi, el círculo polar ártico. Todo hacia el sur, alrededor de la bahía, el Golfo de Baja California. Hay un pequeño segmento de la población que viaja en el otro lado del Pacífico, lo que son las costas de Corea, pero es pequeño. Mas, sin embargo, es presencia, para mí eso es suficiente. Y es un viaje bastante largo. Aquí podemos ver, estas son las aguas del verano y estas son las aguas del invierno. ¿De qué se alimentan? Principalmente de crustáceos, principalmente de camarones. Son especialistas en filtrar lodo. Esto de acá es lodo que levantó este de acá. Filtran principalmente en uno de sus costados, se ponen de costado, tienen el fondo, bajan y se arrastran sobre el fondo con la boca abierta, filtrando el lodo. Principalmente gusanos, mísidos y crustáceos. De la misma manera que nosotros agarramos un gansito, un pingüino, nos lo acabamos en la primaria y quedó el chocolatito pegado, y chupamos el papelito, también son capaces de hacer lo mismo con las hojas de kelp, las algas gigantes del Pacífico. Fíjense en las barbas de esta ballena, no son tan desflecadas como las otras. Estas son más pequeñas porque, pues, al fin y al cabo, ¿quién necesita un verdadero tamiz para filtrar lodo? Desafortunadamente, el lodo del Océano Pacífico está cargado de basura. Vamos a hablar más adelante de eso. Les decía del asunto migratorio de estos animales. Su propósito migracional es reproducirse y aparearse. Se acabó. Se acabó. Por eso migran. Todos recordamos el famoso chiste de cuántos elefantes se necesitan para hacer el amor. Y la broma es, se necesitan 3. 2 para que lo hagan y 1 para que diga, vine, quebrándose. En el caso de la ballena gris, así es. Se presentan las famosas tríadas amorosas. Las tríadas amorosas, podemos ver, les platicaba, por ejemplo, que el pene del macho es prensil. Aquí en el centro tenemos a la hembra y a los lados tenemos a 2 machos más que dispuestos a hacerle los honores a la hembra. Se presentan las tríadas amorosas como un asunto social muy común y clásico en estos animales. Y pues vaya, repito, para esto migran, para reproducirse y para aparearse. Estos animales tienen por todo el cuerpo, principalmente lo que es la zona dorsal y la cabeza, parches de balanos y de piojos de ballena. En algunos casos incluso sirven para identificar el animal. Estos bonetes, es una especie en particular de balano, aquí están, y son bastante grandes, y también son una especie en particular de piojos marinos. Estos animales, pues, viajan subidos a la ballena toda su vida. Son clásicos, es clásico esto de la ballena gris. Luego, mi favorito personal, el cachalote. Moby Dick era un cachalote albino. Estos, fíjense bien lo que es la forma de su cuerpo. Un tercio de la longitud total del animal es la cabeza. Un tercio. El resto es cuerpo. ¿Por qué tiene semejante cabeza? Vamos a hablar de esto en un momento. Los machos son mucho más grandes que las hembras, casi el doble. Casi el doble. Es la ballena dentada más grande del mundo. Llegan a medir más de los 18 metros de largo. Se reconoce los 18 metros, pero aparentemente en logística de barcos del pasado, animales más grandes, entre 20 y 25 metros de largo. Y son vulnerables. Aquí tenemos, por ejemplo, el animal saltando en sí. No tiene dientes en la mandíbula, es la mandíbula superior, solamente tiene dientes en la mandíbula inferior. Esto porque se dedica a cazar principalmente presas blandas. ¿De qué se alimenta el cachalote? Bueno, aquí tenemos los dientes. Imagínense un diente, solo un diente pesa 0.5 kilos. Es el tamaño de un plato, no es una cosa de este tamaño de puro marfil. Y estos sirven para apresar su presa favorita, que es el calamar gigante. El calamar gigante, un animal reconocido por la ciencia como un monstruo reconocido por la ciencia como una especie real. El cachalote se alimenta principalmente de estos. La piel del cachalote se encuentra cubierta
de estas marcas redondas hechas por las ventosas de los calamares al momento de defenderse. Básicamente, el cachalote casi siempre tiene las de ganar. Porque, bueno, porque de eso se alimenta. Encontramos cachalotes básicamente todo el mundo. En algunos lugares no pasa. Por ejemplo, el Mar del Norte, aquí, básicamente no hay. Es rarísimo encontrarlos en el Mar Rojo. En la costa de Brasil también es raro encontrarlos. Pero, pues, por otra parte, los encontramos en básicamente todo el Pacífico y casi todo el Atlántico. El grupo social es familiar y solamente se encuentran las hembras con adolescentes y crías. El macho es solitario, ¿vale? Él solo llega, hace lo suyo y se va. Cuando la hembra está embarazada y cuando hay crías pequeñas, el macho se queda con las hembras, ¿sí? De otra manera se va. Una de las más populares es la ballena jorobada. La ballena jorobada, precisamente porque ha sido objeto casi de culto por la sociedad humana, es grande, grotesca, canta, aparentemente defiende focas y otros animales de tiburones. En fin, es un animal fascinante. Alrededor de los 15 metros de largo, lo encontramos básicamente en todo el mundo, unas 40 toneladas de peso. Vulnerable porque fue muy cazada, era un animal increíble para explotar, mucha grasa y cosmopolita. Bien podemos ver un animal de estos paseándose en las Bahamas, como me tocó verlos en muchas veces, o en el Polo Norte, entre los hielos. En todos lados está la ballena jorobada. No tiene preferencias en cuanto a si es costa o no costa o todo eso. También presenta un patrón migratorio, alimenticio y de reproducción bastante específico. Se alimenta principalmente de peces. Le gusta comer arenque, le gusta comer sardina. Y tiene un mecanismo, una estrategia de cacería increíble. ¿A qué me refiero? Me refiero a la red de burbujas. Imaginemos que aquí tenemos un grupo de peces en la columna de agua, nadando. Llega la ballena jorobada, a veces sola, a veces se organizan. Y fíjense bien, esto es una fotografía aérea. El animal se pone a nadar en círculos desde el fondo hacia arriba, creando una especie de resorte al tiempo que va soltando burbujas. Y va creando un cilindro de burbujas que encierra a los peces. Aquí lo vemos claramente, aquí está el cilindro subiendo. Y de repente, uno, dos, tres, abren la boca como les mostré. Y se tragan entero al banco de peces. Esa es una estrategia increíble y últimamente incluso se le vio utilizando las aletas pectorales, que son bastante grandes, no en balde su nombre, Megaptera, utilizando sus aletas para básicamente hacer así como niño comiendo directamente de la piñata. Increíbles estos animales. Son extremadamente juguetones. Los vemos panza arriba, soltando aletazos, coletazos, brincan, se divierten bastante con otras especies. Aquí tenemos una ballena jorobada jugando con un delfín nariz de botella. Y los dos cooperando en el juego. El delfín flotaba como tronco, la ballena lo levantaba y se deslizaba por el lomo de la ballena hasta llegar al agua. Básicamente podíamos escuchar al delfín diciendo, otra vez. Padrísimo. Esta canción, la canción de la ballena jorobada, es extremadamente sofisticada. Es el segundo sonido de origen animal más potente que existe. Entre los 170 y 175 decibelios. El campeón es la ballena azul, que llega casi a los 190. Pero bueno, si tomamos en cuenta que nosotros podemos gritar no más allá de los 70 decibelios, que un concierto de rock en las primeras filas son 110 decibelios, que cuando despega un jet son 140 decibelios y nos estamos acercando a una ballena jorobada cantando a 170, 175 decibelios, es una experiencia potente. ¿Por qué el canto es tan potente? Para que rebote por los corredores de sonido que han estado en el fondo del océano por años, por millones de años, y ballenas del hemisferio norte puedan platicar con ballenas del sur. ¿Qué se están diciendo? ¿Quién sabe? Tal vez están diciendo, ¿aún me puedes oír? ¿Aún me puedes oír? Así como nosotros en Skype. ¿Todavía me escuchas? Tal vez. Pero digamos,
Yo estoy aquí, en Islandia, y quiero platicar con Albert. Para platicar con Albert, le digo, hola Albert, ¿me escuchas? Pedro aquí. En un canto potente, que corre por el fondo del océano, Albert recibe ese mensaje y repite exactamente lo mismo, pero cambiando tal vez su nombre, o tal vez cambiando la ubicación. El canto se repite todo el año, y el próximo año va a tener una variación. Los cantos pueden llegar a ser tan cortos como unos cuantos minutos, como hasta 2 horas. Berridos, chillidos, silbidos, todo tipo. Y esto que estamos escuchando, estas ballenas lo van a repetir mañana y al día siguiente, y al día siguiente. El próximo año va a ser casi lo mismo, con pequeñas variaciones. Un segundito. Claro. Está muy interesante la plática, ya vamos a cumplir la hora, pero yo creo que le seguimos adelante. Me queda poco ya. Ok, está bien. Sí, no hay problema, porque... Sí, no, y gracias por la aclaración. También estoy manteniendo que ya cumplimos la hora. Sí, pero sí está interesante. Entonces, por favor, prosigue. Perdón. buena falta me hace este trago. Bueno, continuamos. Unos extremos. Ya vamos a quitarnos de especies, ya vamos a quitarnos de especies en particular. Solo voy a mencionar unos cuantos extremos de lo que es estos animales. El doctor Robles, más adelante, el miércoles, nos va a platicar, por ejemplo, qué es lo que es la apnea. Bueno, es decir, la capacidad de bucear, bueno, más bien, la capacidad que tenemos los animales de contener la respiración. Así de fácil. Estos animales se echan, el cachalote, por ejemplo, se echa en apnea más de 3 kilómetros. Y en el caso del campeón de la apnea, es una ballena picuda, una especie de delfín gigante y medio grotesco, que se echa más de 2 horas sin respirar. El animal más rápido de todos es la marsopa de Dal. Llega a los 60 kilómetros por hora bajo el agua. 60 kilómetros por hora. Maneja tu coche a esa velocidad. A 60 kilómetros por hora. Ahora imagínate a un cetáceo navegando a esa velocidad en un medio tan denso como el agua marina. El campeón de la longevidad, no solamente de los cetáceos, sino de los mamíferos en particular, es la ballena, una de las ballenas polares, Bowhead. Esta llega a más de los 200 años de antigüedad. ¿Cómo se sabe esto? Se casó una ballena, los esquimales atraparon una ballena bastante vieja, ya casi en agonía, y al momento de destazarla, encontraron la punta de un arpón de hace 2 siglos. Se hicieron los estudios correspondientes, los tapones de cera en el oído interno del animal son como los anillos de los árboles. Cada invierno baja el metabolismo, se hace un anillo más. Se hizo un corte de los tapones de cera de los oídos de uno de estas bowheads, y sorpresa, tenía más de 200 años. La más pequeña es la vaquita marina. No levanta más que 1.5 metros y no llega más que a los 43 kilos de peso. Este es otro extremo bastante fuerte. Desafortunadamente, siendo este animal bastante, bastante golpeado por la pesca ilegal, la contaminación y todo eso, pues cada vez quedan menos. Desafortunadamente, pues podemos considerar que este animal está virtualmente extinto. Para que un mamífero tenga plasticidad génica se necesitan por lo menos 250. Hay mucho menos que eso. ¿Qué les amenaza? ¿Qué las pone en peligro? Básicamente todo lo que hacemos. Básicamente lo que desechamos, lo que tiramos a la basura. ¿Realmente estamos tirando esa basura correctamente? Fíjense en este delfín de aquí al lado. Este es un delfín común. No, perdón, es un climene. Cubierto de basura. Este cachalote de aquí se le ocurrió pasar a través de un banco de algas, cosa que hacen con mucha frecuencia todos estos animales para exfoliarse. Bueno,
En este caso particular, no era un banco de algas. Era una red abandonada. Fíjense cómo el hilo de nylon se está cortando poco a poco este animal y no lo está fileteando, lo está pasando por un molino de carne. Esta es una ballena gris que murió en California. Tenía el estómago lleno de plástico. La investigación de estos animales, increíblemente a mí, bueno, conocemos mucho más del espacio exterior, conocemos mucho más de la superficie de la luna que de los océanos en sí. La investigación de estos animales siendo tan grandes o en algunos casos siendo tan inaccesibles, pues es difícil. No es fácil ser un biólogo marino dedicado a la investigación de mamíferos marinos. Requiere altas horas, mucho tiempo, trepado. Aquí, por ejemplo, estoy trepado en un mástil de un barco en Islandia, viendo hacia abajo en un barco de whale watching. ¡Ay, qué padre! Puede uno decir, sí, pero está helado y el barco está en constante movimiento. Y es incómodo, y es todo el día, y tengo hambre, y quiero ir al baño. Es incómodo, pero es altamente, altamente satisfactorio. O puede llegar a ser bastante aburrido. Por ejemplo, me acuerdo aquí, el clima no estaba precisamente bueno como para salir. O sea, ¿qué estoy diciendo? Seguir haciendo observaciones en el mar utilizando un teodolito adaptado. Mucha improvisación. Es absolutamente necesaria la investigación. A veces la investigación implica el trabajo con muestras. No siempre la muestra va a estar fresca. Muchas veces una ballena, estás tratando de sacar la muestra y te explota de lo podrida que está. A veces lo único que tienes para trabajar son huesos. Aquí a mi pobre compañero lo que le pasó. Bueno, esta foto la encontré en internet, ¿no? Pero esto es clásico. La ballena está brincando feliz de la vida, tú tomando fotos y tú no puedes más y tienes que guacarear porque estás mareadísimo. Implica mucho sacrificio, muchas horas en el sol o en el frío, implica paciencia. Pero todas estas pequeñeces, pues, se acomodan de cierta manera en el enorme rompecabezas de ciencia que unos y otros rellenamos día a día. Ya sea porque tenemos el animal en vivo o ya sea porque varó. ¿Por qué vararon las ballenas? ¿Por qué se suicidaron las ballenas? Bueno, en primer lugar, ninguno se suicida. Las ballenas ni los delfines se suicidan. Eso es completamente humano. Suele pasar que simplemente murió por algo, ¿no? Murió de viejo, murió de un ataque, de una infección, virus. Y pues el cuerpo tan grande flota y llegan a la orilla. Ahora, puede ser estos animales también. Estos animales navegan, tienen un sistema de navegación que está perfectamente sincronizado con con el campo magnético, geomagnético de nuestro planeta. Este campo magnético de vez en cuando cambia un poco. Y lo que es el corredor magnético, estos animales seguían por generaciones, ahora resulta que está en tierra. Y tenemos un varamiento masivo. O tenemos una cría que se enredó en una trampa cangrejera. O un animal que resultó golpeado por un barco. Otro que fue atacado por virus o por hongos. Unas neumonías, estos animales tienen unas neumonías espantosas. O tenemos otro espantoso, como es este caso de esta orca aquí. Albert, platicábamos durante nuestra primera exposición acerca de cómo el sonido afecta a estos animales. Y ahora que no hay barcos, ahora que estamos manteniendo los océanos un poco más en silencio, como se encuentran un poco más a gusto. Sí, efectivamente. Pero cuando estamos hablando de que grandes potencias, Estados Unidos, Canadá, Rusia, la Armada Inglesa, hacen pruebas de sonar en los mares, sueltan un blast sónico espantoso, unas ondas acústicas espantosas que le pegan a estos animales, les pegan a los oídos y podemos decir, a ver, espérate, si son animales acuáticos, son animales marinos, ellos no pueden tener los famosos bends, ellos no pueden tener embolias de gas como los buzos. Sí, sí pueden, sí pueden. Se genera una burbuja de gas en los oídos de estos animales que viajan por el torrente sanguíneo y los provoca una embolia espantosa. Así que
últimamente que hemos visto de que cómo es posible que varios animales hayan aparecido muertos en las costas de tal o cual lugar, que son muchos, lo primero, desafortunadamente, que estamos haciendo ahorita, checa las orejas, biopsia de los oídos, a ver si tiene burbujas. Y sí, 99% de los casos tiene burbujas, porque fueron sometidos a un blast sónico por parte de la armada de ciertos países. Afortunadamente, esta costumbre del ballenismo, la cacería de ballenas, afortunadamente ya está desapareciendo. Islandia, por ejemplo, acaba de avisar que acaba de matar su última ballena minke. Islandia ya no pertenece al grupo de países que se dedican a la cacería de ballenas, como Japón, como Noruega, etc. Poco a poco son más los países que se están sumando y poco a poco son menos las ballenas que están matando. En el pasado, esto era una carnicería espantosa. Todo el cuerpo del animal se aprovechaba. El aceite, para alumbrar, para relojería, para todo. Pero desde que descubrimos el petróleo, la cacería de ballenas se convirtió en algo obsoleto. Eso por una parte. Y por otra parte, estos animales están sometidos a tanta contaminación que su carne bien puede considerarse tóxica. Y eso es algo que nos está cayendo el 20 a todos. ¿Ahora qué? Esta es una gran pregunta. ¿Ahora qué? Ya aprendimos todo esto y yo te apuesto que gran parte de las cosas que yo te dije hoy ya las sabías. Tal vez no sabías que de particulares de ballenas, particulares de delfines, pero lo que es el sentido común y el respeto, eso ya lo sabías. En un mundo que está dividido entre la necesidad del desarrollo y la necesidad de la conservación, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Respeto. Te reto a que veas el ojo de este delfín. Este delfín se llama Cocoon, es el que tengo tatuado en mi brazo. ¿Sí? Te reto a que la mires y le digas que no te importa. Reto a que la mires directamente al ojo y le digas, voy a seguir utilizando mi plástico de la misma manera que lo usaba antes. ¿Qué puedo hacer yo si estoy en la Ciudad de México, si estoy en Medellín, si estoy en Nueva York? ¿Qué puedo hacer yo si vivo tan lejos de la costa? ¿Cómo está tu coche? ¿Tiene fugas de algo? Si tu coche tiene fuga, por pequeña que sea, equivale a poco verter el contenido de una botella de aceite o de refrigerante o lo que sea, directamente en el piso y eventualmente va a llegar al mar. Plásticos, tu uso de plásticos, cuida tu uso de plásticos. Estos animales todo les divierte y por jugar se van a tragar una bolsa de plástico. Esos plásticos biodegradables y todo eso, la manga del muerto, no. No, simplemente no. El plástico tarda entre 400 y 600 años en degradarse y reincorporarse al ambiente. Nosotros empezamos a utilizar plástico hace 140 años. Es decir, todo el plástico que hemos producido, ahí sigue. Preguntas. Con esto yo termino, pero vamos a responder unas preguntas. Bueno, el que quiera hacer una pregunta, por favor, que levante la mano y con mucho gusto le doy el acceso al micrófono. Pues no hay muchas preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Ahí veo que hay 2, 3 participantes levantando la mano. ¿Ah, ya? Ok. Bueno, yo me toca primero porque yo tengo el micrófono. Yo supe que por muchos años en la antigüedad, cuando empezaste, bueno, ahorita que empezaste la ponencia, estabas diciendo para qué se utilizaba todo, la piel y todo esto de la ballena. Y también, no sé, desmiénteme si estoy incorrecto, pero el sperm whale, o sea, la ballena sperm, usaban la esperma para como pegamento. Era el único pegamento que existía en esa época, creo, ¿no? No, ahí te va lo que sucedió con el sperm whale o el cachalote. El cachalote, en inglés se le conoce como ballena de esperma porque, como bien platicábamos, un tercio de su longitud total es la cabeza, el cráneo es increíblemente bajo y estrecho,
Esto de acá no es cráneo. Esto es el melón que yo les platicaba. Esto está relleno de líquido acústico. Cuando los balleneros atrapaban este animal y lo abrían, encontraban ese tejido acústico, esa grasa acústica, y lo confundieron con esperma. Decían los naturalistas, el mismo Plinio el Viejo decía que la cabeza del cachalote estaba llena de esperma. Y no es esperma, es tejido acústico. Ese se utilizaba principalmente para lubricación y para aceites de alta calidad en cuanto a velas, para dioses de cualquier religión. Es altamente aromático, es el mejor lubricante para relojería, y estamos hablando que es una época en la que no había nada electrónico. Estamos hablando de la armada de la Gran Bretaña, dependía de sus cronómetros, dependía para navegación, y el aceite más fino era el aceite de esperma de ballena, que no era esperma, ¿sí? También se utilizaba lo que es la grasa para las velas. Las calles, cuando vemos las películas de Londres y de la América colonial, todo eso, las calles, las farolas, eso no era parafina, eso era aceite de ballena. Repito, la historia de América, la historia de Estados Unidos, se alumbró en aceite de esperma y aceite de ballena. Y obviamente la necesidad de lubricantes fue que desencadenó esta cacería de ballenas. Se utilizaba básicamente todo, la carne era curable, aunque principalmente la cacería era por el aceite. Bueno, tenemos el siguiente, que es David Mendoza. Adelante. No sé si ya, entonces, Antonio García. ¿El micrófono abierto? Buenas tardes, Antonio García de Monterrey. Son tres preguntas, así para no quitar mucho tiempo. Uno es, los grupos de delfines y orcas, ¿cómo se organiza familiarmente? Hablas que las orcas es la abuela, pero luego, ¿cómo la siguiente pregunta es, ¿cómo se forman los grupos nuevos? ¿Cómo se separan? ¿Y cuánto duran las crías con las hembras? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Hay algún tipo de no sé si sea, la comparación está bien hecha, pero algún macho alfa o alguna hembra alfa en las bandadas? Definitivamente sí. En los grupos como en los grupos de lobos o de otros animales. Definitivamente sí. En el caso de las orcas, sí estamos hablando que es una hembra alfa y un macho alfa. Se puede hablar de un macho, de un supermacho con sus superhembras. El líder en realidad es la abuelita, como platicábamos hace rato, y son grupos sociales muy cerrados, el de orcas. En el caso de los delfines son más hippies, son mucho más abiertos. Ahí sí es un macho dominante, es un macho alfa. La hembra varía, porque si hoy es Juanita, mañana es Rosita, luego puede llegar así, varía. Y las hembras se aprovechan de ese favor. De ese favoritismo para ascender. La cría, esta es una buena pregunta, la cría permanece con la madre alrededor de 2 o 3 años hasta que se empieza a juntar con otros crías de su misma edad, y ya cuando son adolescentes, sobre todo en el caso de los machos, se arma un relajo de delincuentes, y de ahí empiezan a surgir grupos sociales, porque se meten a otros grupos, a otros grupos sociales a robarse las hembras. Okay. Y generan sus propios grupos sociales. Las hembras están, ay, no me secuestren, bye, ma, ahí te hablo. Estamos buscando la cocina. Y eso es el libro que iba a meter. Pronto, ¿no? Es que mi hijo preguntaba que cómo se defienden los delfines, que si la punta es hueca y que en las películas decía que se chocaban, ¿cómo se defienden? Sí, caray. Ese es un concepto completamente erróneo. Un delfín, como platicamos, mira, voy a ver, vamos a poner aquí la primera diapositiva. Eso es el evangelio según Hollywood, ¿eh? Porque el delfín no te va a soltar. Un delfín no va a soltar los catorrazos utilizando un tubo hueco, que es su mandíbula, rellena de tejido acústico. Hueco. Vamos, casi llegamos, ya estamos en la ballena azul. Aquí está.
fíjate bien lo que es la cabeza del animal. ¿Sí? Vimos que Flipper en las películas pegaba al tiburón de esta manera, incluso lo empujaba y podía incluso aventarlo fuera del agua. Eso no sucede. La mandíbula inferior de estos animales es hueca. Hueca, es un hueco, es resistente, sí, pero si se agarra a golpes utilizando la mandíbula, puede llegar a generar fracturas que pueden llegar a ser mortales para el animal. Sí, logran aventar con la mandíbula superior, pero no son más que empujones de advertencia. En cuanto a defensa, coletazos. Es así, aguas con un coletazo de delfín. Un coletazo de delfín te mata. Yo he recibido varios coletazos de delfín. Uno fue en el medio del tórax, que fue tan fuerte que a mí me tuvieron que sostener en el lago. De otra manera, yo me hubiera ahogado. Y si un delfín ve a un tiburón, hay dos cosas. Uno, el tiburón no quiere echarse un delfín. Prefiere comer una presa más, más lenta y más fácil. Y otra, el delfín ve al tiburón y dice, vámonos aquí. Se dan la vuelta y se van. El delfín tal vez no te nade más rápido que un tiburón, porque, por ejemplo, un mako es más veloz que un delfín. Pero un delfín es muy ágil y te brinca de un lado para otro. Te brinca de un lado para otro, el tiburón se confunde y dice, ya, volar, vamos. Es de más toda velocidad. Ya no comimos. Listo. Ay, no sé. Ok, Leo Morales nos quiere hacer una pregunta. Adelante, Leo, por favor. ¿Qué pasó? Leo. Aquí estoy. Hola, buenas tardes o buenas noches. Hola, buenas tardes. Hola, Leo. Oye, antes que nada, muchísimas felicidades. Una ponencia increíble. La verdad es que es una información valiosísima. Y de verdad, felicidades. Yo me quedé con una duda. Estas criaturas que se les pegan a las ballenas, como los parásitos que dijiste y piojos que sirven para la identificación, ¿esos se les pueden remover a las ballenas o está perfecto dejarlas así? Porque, por ejemplo, yo he visto algunas ballenas en La Paz y siempre me había preguntado qué cosa eran esas formaciones que tenían. Pensé que eran corales o... pero no se les quitan, entonces está bien dejarlas así. Te los voy a poner otra vez. Sí, la estoy buscando. Definitivamente no le molestan. Cuando son en exceso, pueden provocar demasiado arrastre, provocar demasiada turbulencia y le cuesta más trabajo al animal avanzar, pero eso es rarísimo. Fíjate bien, son especies en particular y pues le crecen a la ballena y en realidad no le afectan. Los piojos de la ballena, que son los que están acá, estos de aquí, se alimentan principalmente de tejido muerto de la piel del animal. Bien podemos especular que una ballena gris sin estos parásitos se muere. Así que no son parásitos, son comensales en realidad. Claro. Son comensales en realidad. Y de plano, si vas a agarrar una ballena, la vas a cepillar y le vas a quitar todas estas cosas, te garantizo que el próximo verano ya esté igual. Muy interesante. Muchas gracias. Por la felicidad. Leo, gracias a ti. Gracias a todos. Okay, sigue David Mendoza. Te vuelvo a quitar el... Ahí está. Adelante, David, por favor. Gracias. Sí me pueden escuchar ya, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Ok, gracias. Yo antes que nada, ya lo estamos experimentando actualmente. Creo que estamos encerrados y creo que a nadie nos ha gustado estar encerrados. Y es un encierro muy relativo, muy leve. Y además es un encierro donde todos tenemos el control de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que vivimos en general, ¿no? Digo, tenemos una cierta limitación, pero hasta ahí. ¿En qué momento, o sea, a mí no me lo parece, yo no lo veo en ningún lado, en qué momento es positivo el cautiverio, ya sea de un delfín o de una orca? Digo, tomando en cuenta que hay muchos casos de orcas queriendo defenderse de sus captores, delfines escapando,
¿En qué momento o como por qué o cuál es el beneficio que podemos llegar a tener de un animal encerrado? O sea, eso no es natural. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta que debe flotar en el ambiente, pues básicamente ya a partir de, bueno, ya es tarde para que ya debería de estar flotando en el aire desde hace mucho tiempo. Las ballenas y los delfines en cautiverio ya cumplieron con su función, ya nos permitieron aprender, ya no los necesitamos. Ya no es excusa que la educación, ya no es excusa que... No. El tiempo de los delfinarios ya pasó. Hay animales como, por ejemplo, el famosísimo Nemo, el pececito, el pez payaso de anémona, que en su vida se mueven un metro cuadrado. Tú los pones en un tanque y ni se entera que está encerrado. Pero cuando tenemos a Lolita, una orca poderosa, que ha vivido 50 años encerrado dando vueltas en una tina, nosotros encerrados en nuestro cautiverio autoimpuesto, sabemos qué tenemos en la despensa. Sabemos quién viene, quién va. Tenemos internet. Ahorita, en este momento, estoy platicando contigo. Exacto. Me divierto, saco un rompecabezas. Me aburrí, veo una película. Estos animales nadan en círculos. ¿Qué beneficio tiene hoy en día un animal encerrado? Ninguno. Punto. Ninguno. Se acabó. Yo trabajé muchos años como entrenador de delfines. Y fue cuando dije, llegó un momento en que dije, yo no me convertí en entrenador de delfines para que la altísima cacería de selfies. Y de ahí me agarré y me dedico exclusivamente a la investigación y al rescate. ¿Sí? Tienes razón, tienes mucha razón en tu observación. Ojalá, bueno, obviamente, desde que salieron películas, primero como la de Cove y luego salió la película de Blackfish, ya existe una conciencia general, ya incluso muchos países del mundo. Elefantes y hicimos. Estamos esperando para estos animales que son mucho más inteligentes que un león, que un tigre, que un elefante. ¿Eh? No por eso demerita la libertad de los otros animales con una inteligencia inferior, ¿no? Pero simplemente como generan mucho dinero, como generan un impacto en la sociedad local. Imagínate Playa del Carmen, imagínate Cancún sin delfinarios. ¿Sería una catástrofe si los quitamos a todos? No, no lo sería. Ya basta. Okay, muchas gracias. Es una opinión muy personal. ¿Sí? Yo lo viví en carne propia muchos años. Bueno, okay. Siguiente pregunta es de Adrián Zamora. Por favor, adelante. Buenas tardes, gracias. Hola, Adrián. Primero que nada, excelente ponencia, me encantó. Oh, excelente público, es diferente. Sí, a mí me encanta eso, los mamíferos marinos, y la verdad es que me tuvo muy atento toda la conferencia. Bueno, pues yo tengo varias dudas. La primera, retomando el tema de las orcas transitorias, ¿has sabido de si llegan a atacar a algún humano esas orcas? Nunca han habido un solo registro de orcas atacando humanos. Se tiene registro de un par de interacciones que pueden considerarse, desde el punto de vista humano, se pueden considerar agresiones. Desde el punto de vista de la orca, no. ¿A qué me refiero? Este investigador estaba en su Zodiac, cuando de repente se vio rodeado por un banco, repito, de adolescentes que estaban echando relajo y empezaron a pegarle a la Zodiac. Ellos, tranquilos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es una Zodiac para una orca? Es como un platito de cereal para nosotros, ¿no? Empezaron a pegarle y el tipo de la lancha se apanicó, el tipo de la lancha aceleró. Y las orcas lo empezaron a seguir y a pegar cada vez más fuerte. El tipo se salvó. Bueno, se salvó, quién sabe qué iba a pasar, porque se fue con todo el lancha sobre la arena. ¿Qué pasó ahí? Las orcas empezaron a jugar, el tipo acelera y tomaron eso como reto. Tú ves un perrito jugando, pasas corriendo junto al perro. ¿Qué hace el perro? Te sigue de inmediato. Ok. Y como segunda pregunta, tenía, ¿cuánto mide y llega a pesar un delfín aquí en México? En cuanto a orcas,
buscando. Humanos, no. Ok, ok, perfecto. Y como segunda pregunta, tenía que, ¿cuánto llega a medir y a pesar un delfín aquí en México? ¿Cuánto? ¿Qué? Te perdí en un momento. Son unos 600 kilos de peso. Ok, perfecto. Igual como había comentado en la diapositiva, que eran 3.5 metros y 600 kilos aproximadamente. Okay. Sí, es un promedio. Cuando estamos hablando de delfín nariz de botella, de esta especie, de otros lugares como como Escocia, por ejemplo, que están bastante grandes, sí llegan alrededor de los 800 kilos. Por otra parte, delfines en Argentina, si no me equivoco, la desembocadura de Brasil, son pequeñitos, sí ganan unos 300 kilos el máximo. Siguiente pregunta es de Manuel Cetina. Adelante. No, Manuel, no. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo vas, Manuel? Muy bien, un placer escucharte de nuevo, verte. Después de muchos años. Petra Limón. Sí. Pero bueno, no vamos a enterar de nuestras cosas personales al resto. Luego lo platicamos. Va la pregunta. Luego me mandas besos. ¿Qué pasó? Dos preguntas. Bueno, una es que en realidad son más como puntos a discusión. Uh-huh. Hablaste de, bueno, todos sabemos la relevancia de la conservación y el estudio de los mamíferos marinos, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero entra este conflicto de la pesca, del uso de los recursos naturales, no solo de los mamíferos marinos, sino de, claro, de una innumerable cantidad de recursos naturales que el hombre hace uso de ellos, ¿no? Claro, definitivamente. Y eso es el cautiverio que ya hablaste, ¿no? Tú dijiste en un momento, y ese es el primer punto que quiero abordar contigo. Ya pasó la época de cautiverio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿cómo poner en un equilibrio, por ejemplo, para las nuevas generaciones? Tengo hijas y van a venir más niños más adelante que jamás en su vida van a tener la oportunidad de ver de cerca un delfín, una orca, un mamífero, cualquier otro tipo de mamífero marino, ¿no? Porque se va a ir algo, lo mismo que ha pasado con los circos, o sea, se han ido agotando las posibilidades de las nuevas generaciones de tener un contacto con estos organismos tan, pues, tan maravillosos, ¿no? El problema es, fascinante. Entiendo la intención de no causarles daño, de portarnos de una manera ética con nuestros, digamos, compatriotas de esta biosfera. Pero, ¿cómo alguien en un futuro va a tener cercanía con esos animales si no los va a poder? Y estamos hablando de que el 80% de la población humana no puede costear un viaje a un safari o a una expedición. Un whale watching, algo por el estilo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero también hay que tomar en cuenta que hay que darle un break al planeta, ¿no? Mira, vamos a ser el abogado del diablo aquí y poner un ejemplo. Tenemos a esta señora, una señora que vive en el piso 18 de un edificio inteligente en Nueva York. Esta señora trabaja en el sexto piso de un banco. Su contacto con la naturaleza es acariciar el gato del vecino y pasear por Central Park. Se acabó. Se acabó. Un día, esta señora va a ir a un acuario y va a interactuar mucho porque compró un programa de nado con delfines o poco y se tomó unas fotos. Esta señora es una entre mil y esta señora dice, a ver, aguántame el corte. O sea, lo que estoy haciendo, que mis plásticos, que no sé qué, que el ruido, que petróleo, que aquí y allá. Y esta señora va a cambiar su estilo de vida. Y esos delfines que ella vio que le cambiaron su tipo de su manera de pensar, resultaron ser entonces embajadores. Embajadores para cambiarle la vida a alguien que le abra los ojos a una realidad gigantesca. Bien podríamos decir, los defensores del cautiverio bien podrían decir, si el cautiverio de uno va a representar la supervivencia de 2000,
Que así sea. Que así sea. Por otra parte. Bueno, ¿y quién va a decidir quién es el que se va a quedar encerrado y perder su vida social y perder su vida en libertad para divertir a los demás y que uno o dos de mil se beneficien y cambien su estilo de vida? Es muy controversial, muy controversial. Honestamente, y siendo el cínico espantoso que soy, si me preguntan qué va a pasar con generaciones futuras que no... Ni modo, ya los verán en documentales. Yo me muero de ganas por ver un rinoceronte blanco. No puedo verlo, ni modo, pero también lo respeto. También lo respeto. Y obviamente, bien, estas personas, los caciques, los mercaderes de sueños, como decía el maestro Alberto Cortés, si quieren sacarle jugo a la naranja, pues hay que ver de dónde apretarla, ¿no? Ya es molesto ver un animal en cautiverio, no digo delfín, digo coyote, digo cuatí, digo lo que sea. Ya es molesto verlos en cautiverio. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal entonces? Bajar el precio del whale watching y hacerte un paquete gigantesco que incluya habitaciones y comidas y dos o tres días de salir una hora al mar y ver ballenas y ver delfines en época migratoria. Las reglas, respetando los lineamientos internacionales de interacción con estos animales. Podría ser, ¿no? Yo soy cínico, yo soy el abogado del diablo, yo considero que la naturaleza no es para todos, desafortunadamente, porque hemos comprobado que, mira, la naturaleza no quiere que la ayudemos, la naturaleza quiere que la dejemos en paz. Y pues, si no podemos ahorrar para ir a ver ballenas, ni modo, velas en televisión, güey. O sea, vaya, es algo que bien se puede dar la vuelta, pero de que el tiempo, los delfinarios, ya pasó. Y sí estoy de acuerdo contigo de que también hay que buscar la manera de amarrar ese cabo suelto. Bueno, ahorita hay que dejarlos en paz. Ya después vemos. Bueno, tengo una pregunta de Paola Elisa. Dice, ¿es cierto que los delfines se drogan con peces globo? Claro que sí. Y se ponen unas guarapetas espantosas. Yo los he visto personalmente, me divertía muchísimo. El pez globo es un animalito que tiene unas glándulas en la piel que generan una toxina, la famosísima tetrodontina, ya. La tetrodontina es una neurotoxina que, pues, llegan los delfines, abren la boca, sujetan al pez globo, el pez globo absorber esa toxina a través de la lengua, el paladar, ¿sí? Sí se drogan, son animales que utilizan de una manera muy diferente un psicoactivo, la tetrodontina, de la misma manera que nosotros. No somos los únicos que nos drogamos, no somos los únicos que nos emborrachamos. De la misma manera que los elefantes se emborrachan con frutas fermentadas, los delfines se drogan con peces globo. Sí, sí es cierto. Ok. La que sigue es Claudia Zamudio. Adelante. Me desilenció a mí, yo soy Adrián Zamora. Ah, perdón. ¿Qué tal, Adrián? Adrián Zamora, perdón, adelante. Ok, yo tenía una última duda para no sé qué sea usted, ¿qué estudió? ¿Biología marina o qué es lo que estudió usted? Pues mira, yo creo que debí de haber estudiado veterinaria, dadas mis actividades actuales de rescate, ¿sí? De rescate. Pero en ningún lugar, en ninguna escuela te van a enseñar a ser veterinario de animales marinos. Soy biólogo marino. Biólogo marino. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Era la duda que tenía. Y excelente ponencia. Gracias a ustedes. Ahora sí, Claudia Zamudio, adelante, por favor. Buenas noches. Hola, Claudia. Hola, excelente ponencia. Yo soy docente en un centro de estudios tecnológicos del mar. Aquí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, estamos en un área bastante interesante acerca del buceo y de la fauna marina.
Y bueno, la pregunta, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Sí. La pregunta, bueno, ahorita hay unos 3-4 jóvenes que están también viendo la ponencia que usted nos hizo a todos, que son alumnos míos, y también es para apoyo de ellos. ¿Cuál sería la línea de estudio para que después de que ellos, ahora sí que terminen su buceo básico, puedan luego estudiar para que sean como usted, así, más que nada de investigación hacia la vida marina? Bueno, pues biología marina definitivamente sí es una, o biología a secas, es una muy buena herramienta para entrar a este tipo de cosas. Aunque déjame te comento, yo me ha tocado conocer en mi carrera, en todo mi devenir en el mundo, gente que tiene una experiencia fantástica y son arquitectos. O cocineros. Okay. Tu título no importa, importa las ganas que tengas. Biólogo marino, veterinario, oceanógrafo, ese tipo de cosas. Sí, te abren las puertas magnífico para que puedes entrarle más. Es más fácil que entres a sociedades, organizaciones, grupos de estudio, etc. Pero no quiero demeritar la carrera. Al contrario, lo que quiero es empujar tus ganas. Levantar tus ganas y decir, okay. Y si eres taxista, me vale. Bueno, tenemos una otra pregunta, María Fernanda Tobar Palacios. ¿Dónde está? Listo. Adelante, María. Bueno, primero muchas gracias. Igual me gustó mucho la conferencia. Hola, María, gracias a ti. Un comentario nada más para esto que estaban hablando del cautiverio. No sé, supongo que también debe de estar documentado todo lo que sucede en cuanto al cautiverio de especies marinas, pero por ejemplo, si le echas un vistazo a la historia del circo, de los animales en circo y el cautiverio de las especies, para hacer realidad ese sueño de que los niños vean un elefante, morían muchos en el traslado, en el mismo circo había y todo pues para que la vida del animal fuera como sea en la historia de animales marinos en cautiverio, pero seguramente habrá muchas historias documentadas. Claro que sí. Qué bueno que tomas el punto para explicarte cómo sucede hoy en día. En el pasado sí se capturaban muchos delfines directamente de aguas silvestres. En el caso de los delfines de América, principalmente vienen de la costa de Campeche, se atrapaban con redes de algodón para que si el animal se quedaba enrollado, se quedaba muy enmayado, pues llega un momento que podía romper la red y escaparse, ¿no? Pero bueno, Taiji Japón. Taiji atrapa animales como si fueran, no sé, chapulines para asadero. Este sí, este no, este sí, cautiverio, este. Si no, el se tiene. Bueno, creo que se le fue el audio a Pedro, lamentablemente, pero a ver si se vuelve a conectar. Voy a aprovechar esta pausa para invitarlos, por favor, no falten, el miércoles que viene y el jueves vamos a tener también pláticas. La cita es lunes, miércoles y jueves a las 7. Nuestra siguiente ponencia va a ser muy interesante. Es del doctor Antonio Robles. Nos va a hablar un poco de la medicina y el buceo. Y Pedro Veranda. No sé, conectado. Aquí estoy. Ahí estás. Adelante, Pedro, perdón. Te fuiste. Aquí estoy. Sí, me fui, algo sucedió, pero aquí ya estamos. Okay. Bueno, platicamos, decíamos, terminando de responder la pregunta,
Decíamos, no veo. Cuando fue el bloom de las capturas de estos animales, sí morían muchos. Morían muchos, se separaban crías de madres, y pues sí, sí era una verdadera tristeza lo que sucedía. Luego, digamos, ya tienes 5 delfines que vas a destinar al cautiverio. Esos 5 delfines tienen que pasar por un proceso de adaptación, de aclimatación. Y estamos hablando de que no muchos lo hacen. 1 de cada 5 morían, por ejemplo, ¿no? O incluso más. Las condiciones también eran espantosas. Échale agua al delfín y ya está. Dales de comer lisa, congelada. O sea, cometimos una tonelada de atrocidades, de barbaries, tratando de media mala conexión con... Ya se murió el delfín, sí, definitivamente así era antes. Hoy en día, ¿qué sucede? Está tan regulado y el mercado, el mundo de los animales en cautiverio, de los delfines y ballenas en cautiverio, está tan controlado y tan en el microscopio, y qué bueno, que solamente puedes comercializar, intercambiar animales que ya nacieron en cautiverio. Esto sucede en América y Europa, atención, desafortunadamente aún no sucede en Asia. Pero América y Europa, si yo quiero un delfín, tengo que estar, para mi acuario, para mi zoológico, tengo que estar en lista de espera que puede llegar a ser hasta de 10, 15 años. Bueno, ya se nos, ahora sí ya creo que nos pasamos bastante. Creo que estuvo muy, muy interesante la plática y yo creo que nos encantaría que nos vuelvas a dar otra ponencia. Claro que sí, con todo gusto. No, yo creo que todo el mundo estaría muy de acuerdo en eso. Y por favor, mándenme si tienen más preguntas, con mucho gusto yo se las hago llegar. Por favor, mándame cualquier pregunta. No sé si ya están todos en el chat. Tengo un chat de todos por el mar en WhatsApp. Si no, ahorita les voy a pasar el link para que lo hagan ustedes directo. No se desconecten y pueden seguir haciendo preguntas también. En el chat lo dejo abierto. Y con mucho gusto se los paso todo a Pedro. Y se los puede tal vez contestar por chat o en la siguiente ponencia. Sí. ¿Cómo ves, Pedro? Y también aquí, por ejemplo, ya aquí con mi última lámina, con la que estoy dando las gracias, que fue, no solamente me divierte y es muy necesario compartir lo que sé y la experiencia que tengo, sino escuchar las mentes frescas, los nuevos científicos, los estudiantes, los niños. Eso es lo que yo quiero escuchar y obviamente estoy a su servicio, estoy a sus órdenes. Aquí está mi correo electrónico. Yo respondo todos mis correos. Los respondo, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, háganmelo saber a través de mí, a través de Albert, a través de una futura ponencia. Pero pues estamos en contacto y pues todos tenemos que ser guerreros. Recuerden, lo que quiere la madre naturaleza es que la dejemos en paz. Tenemos la muestra en lo que acaba de pasar, tenemos el virus encima y pues están animales regresando a donde vivían antes, el cielo se está limpiando. Es más, me encantó que por ahí dicen de que el cielo está tan claro que ya desde la comarca se ve Mordor. Así que pues, a sus órdenes, pónganse en contacto conmigo de la manera que ustedes deseen y pues muchas gracias. Gracias por no asistir. Solamente buena para mí, para ustedes, sino también para mí. Gracias a todos por asistir. Por favor, si les gustó, por favor, recomiéndenos. Entre más, vamos a aprender más y nos vamos a entretener más todos. Muchas gracias, Pedro. Claro. La verdad, la super plática siempre nos ayuda. Gracias a usted por la invitación. Pedro normalmente está en todas las ponencias porque hay muchas preguntas de la vida animal y todo esto. Y Pedro es nuestro biólogo de excelencia que nos quita las preguntas, o sea, que nos resuelve todas las preguntas. Muchas gracias. No, y la verdad, muchas gracias por venir.
Pues muchas gracias a todos por asistir. Y si les gustó, por favor, recomienden. Si no les gustó, también recomienden, por favor. También, bueno. También digan, ya que no les gustó, no les gustó mi camisa. Bueno, pues gracias, Pedro. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Benja, gracias. Todos, muchos saludos, por favor. Los esperamos, acuérdense, el miércoles, con el doctor Antonio Robles. Va a estar súper, súper interesante la plática. Son mitos y realidades de la medicina en el museo, que es súper, súper controversial. Es muy bueno. Sale, pues. Muchas gracias, Pedrito, otra vez, Cuídense mucho, bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Estamos a sus órdenes. Ahí estaré. Bye.